María. Usted no es usted. Usted es Cristo, pero a la vez también es usted. Usted es Cristo y a la vez también es Jaime. Pero no es Jaime solo, es Jaime Cristo. Es Santiago Cristo, es Willy Cristo. Estamos unidos al Señor. Ahora sí, usted dijo, ¿para qué trajo esa maleta? ¿Va a almorzar de repente? No, no. Eso sí, por eso voy a cocinar acá. ¿Qué es esto? Un vaso, wow, me quedo asombrado, sabiduría. ¿Qué es esto? Una cucharita. ¿Qué es esto? Leche. Leche. ¿Qué es esto? Café. Vamos a poner una servilletita por si acaso. Vamos a suponer, escúcheme bien, si usted capta este ejemplo, su vida no va a ser igual. Créanmelo. Va a ser diferente. Vamos a llamarlo a esto Cristo. ¿Ok? La leche. Y este café negrito, Santiago no, tú tienes negrito. Jorge, voy a decir, ¿no hay Jorge por acá? No, Jorge. Jorge es café. Entonces, usted es Jorge. En su cuerpo normal. Jorge medio gordito porque lo haces gordito. ¿Ok? Este Jorge viviendo todos los días. Su vida natural. Pero cuando Jorge entiende que Cristo vino a su vida, no solamente lo sabe, sino que cuando lo entiende, lo capta, le es revelado de que Cristo está en él, él va a captar que ahora ya no es Jorge solo, que tampoco Jesús solo, sino que se ha producido una unión. Se produce lo que dice acá 1 Corintios 6:7. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Acá está el café y está la leche. Pero no hay manera de separarlos. Están unidos, son uno solo. Es café con leche. Es Jorge con Cristo. Es Willy con Cristo.